una vivencia gastronómica que anotaba día tras día cuando me inicié en este maravilloso mundo de la gastronomía. Qué bueno, un mundo duro. Ahora ha cambiado, ¿eh? Estas vivencias que he ido recopilando a lo largo de mis años eran vivencias duras, 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 de un aprendizaje constante, de escalonar y escalonar peldaños de la larga escalera hasta llegar a lo que yo me he propuesto, montar mi propia escuela de cocina, que ha sido el orgullo de mí y creo de las personas que me quieren. Vamos hoy a la vivencia. Nunca te traicionará en el trabajo. Nunca te traicionará en el trabajo. Te llevará por el buen camino para que hagas una buena labor profesional. Normalmente ocultará sus problemas familiares y nunca los llevará al trabajo para no contagiar a las personas que están bajo su mando. Actuará con gran valentía y si está triste, intentará no demostrarlo. Podrá tener algo de depresión por un motivo u otro y quizás su personal nunca se haya enterado, aunque sean personas que lleven trabajando algún tiempo con él. Debe tener también una buena mano izquierda y saber llevar a su gente, saber escucharles, saber ponerse en su piel, solucionar los problemas cotidianos para que el barco que dirige no se vaya a la deriva y cada día llegue a buen puerto. Cada jornada laboral será un reto para él y la superación constante de la plantilla que capitanea ha de ser palpable. El conformismo nunca entrará en sus planes profesionales y, por último, creará un buen ambiente de trabajo. Estas palabras me las está diciendo ahora mismo el propietario del restaurante sentado frente a mí, en su mesa de despacho, con un gran reloj tras de sí, un cuadro de grandes dimensiones a la izquierda y una preciosa planta artificial que a simple vista nadie diría que no es natural, ya que la perfección en todos sus detalles la hacen única. El señor Fabio termina diciéndome: Joan, a partir de mañana estoy seguro que tu cometido como chef en mi restaurante será de gran éxito. Así lo espero, le contesto.